muy bien, se suponía que el siguiente video que iba a subir no estaba relacionado a Sonic, ni con este tipo, y de seguro ya están cansados de que hable de él. Es como si dijera que me importa una mierda los Oscars, por ejemplo, y termine haciendo como 4 vídeos hablando de eso, hasta ya parezco crítico genérico, pero es que entiendan, es imposible no hablar de este sujeto, especialmente ahora. Ya todos conocen a Ken Penders en este punto, si no, tengo un video todo bonito y largo hablando de toda su mierda. Todo iba relativamente tranquilo desde el video pasado, solo se dedicaba en hablar de política, de su horrible cómic, las crónicas de Lara Sue y los asquerosos NFT. Pero es entonces, cuando Sonic 2 la película se estrena en cines, y antes debo aclarar que este tema contiene spoilers de la película, si aún no la has visto y no quieres spoilearte, sal de este video, pero si no te importan esas cosas, pues sigamos, lo único que había dicho Pender sobre la misma es una foto donde decía: yo con unos viejos amigos. Ellos nunca fueron tus amigos. Solo fue un tuit de Penders con un comentario chistoso, nada fuera de lo habitual. No fue hasta el 8 de abril donde todo este tema comienza, publicando lo siguiente. Supongo que realmente necesito ver Sonic 2 la película, ya que escuché por parte de varios fanáticos de Sonic que uno de mis personajes ahora es canon para la serie de películas. Hashtag Nerdjack. Yo hasta el momento en que escribo esto, tampoco he visto la película, pero según mucha gente que respondió a este tweet, se trata solo de un equidna random que usó el poder de una esmeralda, Nerdjack no aparece ni se menciona en la película, y lo que le dijeron a Ken es mentira o una malinterpretación. Todo quedaría como otra publicación chistosa de Ken en Twitter, si no fuera porque el tipo se lo tomó muy personal y a pecho para seguir con el tema. Es mi personaje. Según los fanáticos, la parte sobre Nerdjack en la película no es muy profunda. Tails describe el origen de la Esmeralda Maestra, y describe que cualquiera que ejerza el poder de la Esmeralda Maestra puede eliminar ejércitos enteros y vemos un Echidna solitario empoderado por la Esmeralda, eliminando por completo a un ejército de Echidnas. Este tipejo dice que le han robado varios conceptos que él inventó para esta película, sin ni siquiera verla para empezar, está basando todo lo que dice en cosas que le han dicho probablemente trolls, y cuando le preguntas, ¿qué son esas supuestas cosas que te robaron?, él responde diciendo que esas cosas van para sus abogados. Porque sí, según él, ahora está preparando una demanda hacia Sega y Paramount, no solo porque cree que utilizaron a su personaje sin su permiso, sino porque él es dueño de todo el lore de los Echidnas y Knuckles. Se me ocurre que Knuckles podría convertirse en un personaje importante en mi próxima novela gráfica, Las Crónicas de Lara Sue. La gente decía que no era dueño de mis historias y mira cómo resultó eso. Soy dueño de toda la mitología de los cómics de Knuckles Archie Sue. ¡No le importa a nadie! No le importa a nadie. Escuché. Mayor no le importa a nadie. ¿Sabe por qué no le importa a nadie quién es? Porque no le importa a nadie lo poco que ha logrado en la vida. Yo antes decía que él tenía una obsesión hacia los Echidnas, pero en ese momento lo decía como un simple chiste, ahora de verdad no sé qué pensar. No me quiero imaginar cómo se pondría Penders al ir al zoológico y ver a un Echidna, porque de verdad este tipo cree que los creó, se puso también a reclamar que no tienen derecho en darle un padre a Knuckles, porque él fue el primero quien le dio un padre, siendo que el que sale en la peli, no se parece en nada a Lot, ni siquiera se menciona su nombre por el amor de Dios. Una de las cosas que actualmente define a Penders es el inmenso ego que tiene, él piensa que todo lo que rodea a la franquicia de Sonic lo ha hecho él, y no acepta otras opiniones que no estén a favor a él, no importa que lo estés diciendo con todo el respeto del mundo, si no estás a favor de él, estás en contra. Ken Penders es como los fans de Snyder, cuando ellos ven una película, y ven una escena parecida a algo del Snyderverse, ellos al instante dicen que Zack Snyder lo hizo primero y le están copiando, solo que Ken Penders es su propio fan. Wow, Paramount Pictures debería escribirle un cheque a este hombre. Esta es una comparación bastante clara. Yo pienso que al final todo esto va a quedar en pura pendejada de Penders en Twitter, porque dudo mucho que este tipo crea que pueda ganar una demanda ante una empresa como lo es Paramount y Sega. Recordemos que la única razón por la que ganó, entre comillas, su caso con Archie fue por la pésima administración que tuvo Archie al no encontrar los contratos que firmó Penders declarando que todo lo que creó pertenecía a Archie. Esta vez no tiene ningún chance de ganar, lo que hace ahora es hacerse el rudo presumiendo, como cualquier payaso de internet. Pero bueno, recordemos de quién estamos hablando, el tipo que pensábamos que no podía superar sus estupideces y al final siempre nos sorprende. Un saludo gente, y les dejo con comentarios chistosos de Penders, advertencia, es mucho texto. Y aquí vamos de nuevo. No todo lo que Sega hace con Knuckles tiene que ver con usted, señor Penders.
Los personajes tienen lore, historias detrás e incluso parientes que no son conceptos exclusivos para ti. Necesitan explicar al padre de Knuckles. Si usted fue quien lo creó y estableció quién era, y su padre aparece en una película años después, es lógico que su padre sea quien estableció inicialmente en los cómics. Lo creas o no, Bendis no inventó el concepto de tener padres. Impactante, lo sé. En todo caso, el lore Kidna presentado en la película está más cerca de la historia de Sonic Adventure, que en sí misma es una expansión de lo que se presentó en Sonic 3 and Knuckles. De todos modos, no puedes registrar una idea como propiedad intelectual. Ejemplo. Después del 11 de septiembre, muchas personas hicieron canciones sobre Estados Unidos. La idea de hacer eso no puede tener derechos de autor. Solo la canción resultante. Lo mismo se aplica aquí. Cualquier persona con la licencia de Sonic es libre de crear una historia de fondo para Knuckles basada en la idea de tribus, guerreros, magia, etc. Esas ideas no tienen derechos de autor. Además, usaste dingos, no búhos. Knuckles no te pertenece, y dudo mucho que Sega alguna vez piense en darte la licencia para usarlo. Por favor, hazlo. De veras quiero ver a Sega demandándote. Odio romperte la ilusión, Kenny. Nunca dije que creé Knuckles. Tampoco creé a Sonic. Lo que todos se confunden es el hecho de que uno puede separar lo que yo creé de lo que creó Sega. El otro factor pasado por alto es que pedí una referencia de Sega y nunca me la proporcionaron. Entonces, ¿por qué quisiste demandar a Paramount porque robaron tus personajes? Que claramente no posees la IP de Sega y Paramount tiene una licencia para usarlos. Hola Ken. Las superformas se establecieron en Sonic 2 en 1992 y el poder de la Esmeralda Maestra en Sonic y Knuckles en 1994. Eneriac debutó en 1996. Espero que esto aclare las cosas. Buen intento, pero está ignorando varios elementos clave que se discutirán. Contácteme cuando comprenda todos los problemas involucrados. ¿Has terminado Sonic y Knuckles, Ken? No solo tenía 3 juegos cuando era niño, así que lo terminé una y otra vez. La Esmeralda Maestra se usa como un gran láser de la muerte en la campaña de Sonic y luego como un medio para sobrecargar a Mecha Sonic en la de Knuckles. También ahí el Kitchin estableció el concepto de una superforma corrupta en Sonic the Comic número 7, el 21 de agosto de 1993, así que deberías enviarle todos tus NFT o lo que sea como tributo. Crecí con un trastorno neurológico no diagnosticado y un Sega, no puedes igualar mi conocimiento. No estoy tratando de igualar su conocimiento. No es necesario. Nuevamente, ser un fan en este caso es negativo porque estás ignorando las realidades del mundo real que son más relevantes. Estuve en un juzgado peleando por mis derechos de autor. No lo has hecho. Entonces, básicamente, estás modo Chris Chan aquí, amigo. Hay años de lore en Sonic en los que te ha enseñado un fan con suficiente información para que te rías fuera de la sala del tribunal. Toma la L, fanfic es solo imitaciones insípidas, el trato real lo hizo antes y mejor. Ken, es una realidad del mundo real que los conceptos que reclamas, la Esmeralda Maestra y las Esmeraldas del Caos agregadas, que crean una superforma que es extremadamente poderosa, se originan en un trabajo anterior. Sonic the Comic, 1 de octubre de 1994, se representa más directamente en la película. Quiero decir, mira, si fuera un apostador, apuesto a que ni siquiera eres la primera persona a la que se le ocurrió la idea de un Knuckles con tetas, porque soy un estudioso de la naturaleza humana. Nuevamente, irrelevante. El contexto es de suma importancia, especialmente aquí. No voy a debatir contigo en público cuando también estás defendiéndome. No es un debate, amigo. ¿Has terminado Sonic y Knuckles? Incluso aceptaré la carrera final en la de Tails si no conseguiste todas las esmeraldas. Sigue siendo irrelevante. Solo quiero saber si jugaste un videojuego, amigo. Sigue siendo irrelevante. Quiero decir, mire amigo, usted solo ganó su caso debido a una grave incompetencia administrativa, todos lo saben. Es un poco vil cuando tomaste este concepto de tu contraparte del Reino Unido y el manual japonés de Sonic 3. Cree lo que quieras, incluso si tus hechos no son ciertos o relevantes en este caso. Y no voy a debatir esto antes de tener conversaciones con otras partes. Creo que es muy revelador que no comente sobre los trabajos anteriores que cito. Espero que un estudio de cine tenga un equipo legal más competente que una compañía de cómics famosa por Torombolo. Si cree que estoy preocupado por los abogados de Paramount, se está engañando a sí mismo. Tienen que ir ante el mismo juez que yo y tienen que someterse al proceso de descubrimiento como yo. Apuesto a que sé dónde están enterrados muchos más cuerpos. Irán ante un juez, presentarán los trabajos anteriores que establezcan que ninguno de los elementos de su historia es original, ya que todos se derivan de Sonic 2 y Sonic 3 y Knuckles, y ganarán porque así es como funciona el arte anterior.
De nuevo, habla desde la ignorancia de la jurisprudencia. Ya tengo varios contraargumentos alineados para refutar sus argumentos que respaldan casos previamente argumentados. Espero que el equipo de abogados de Paramount lo contrate como consultor. Hará que mi caso sea mucho más fácil de discutir. Ken, sigues esquivando el hecho muy relevante de que todos estos elementos casi idénticos de la historia son anteriores a cualquiera de tus trabajos. No tengo ni idea de cómo comparas esta disonancia cognitiva con la realidad. Creo que solo eres salado. Tu propuesta de película fue rechazada hace mucho tiempo. Esta será la última vez que te responda porque hemos terminado. Tu forma de pensar es unidimensional, incapaz de ver todos los matices de cualquier situación dada, y no es mi trabajo ilustrarte o educarte. Que tengas una buena vida. No es mi trabajo educarlos, dice un hombre sin estudios. Nunca antes había visto a Ken ser descuartizado de manera tan completa y merecida. Bravo, mi amigo, bravo. Bueno, como sea, aquí está mi gata. Ken Penders. Disculpe, pero se parece a Jersey Saint John, alias Jersey la gata, imagen adjuntada abajo. Un personaje que yo creé. Por favor, absténgase de publicar fotos de ella. Al menos que quieras una demanda. De hecho, puede pagarme $10,000 para usar mi personaje legalmente. Gracias. Nunca he reclamado ningún personaje creado por Sega. Eso incluye Knuckles, Tikal y Pachacamac. Shade no entra en esa categoría, pero no entremos en eso. Nunca reclamé al Dr. Finetibus porque ese es el personaje de Carl. Por favor, grábalo para nosotros, realmente quiero ver cuando te ríes fuera de la corte. Entonces hazlo. Demanda a Paramount. Ve finalmente a comprender cuánto poder realmente nunca has tenido. Y cuando te vean y te digan que no hay caso, miles de nosotros haremos esto, imbécil. Definitivamente estoy de acuerdo y sé que las cosas irán a tu favor. Tengo la máxima fe en ti y en Knuckles. Y espero que su nieto conozca la historia que su abuelo ha puesto en este querido personaje. Pregunta rápida, ¿cómo puedes apoyar ciegamente a un hombre que está descaradamente equivocado? Knuckles no le pertenece. Ken, lamento informarte que los Echidnas existen en la vida real. Tendrías que demandar al mismísimo Dios ahora, porque claramente tú eres el creador de todos los Echidnas. Me dio muchas fibras de Ken Penders. Me preocupaba que pudieras demandar. Sin descartar nada. Aún. No digo que vayas por la demanda. Y mientras estás en eso, haz que creen las crónicas de la Rasula película. Sería una gran oportunidad. Hermano XDDDDD. Los fans de Ken Penders son un enigma. Así de basado. Así como este ratio.